El pasado fin de semana acompañamos a los actores de la obra Castigados en su estreno en la Ciudad de México en el Teatro Venustiano Carranza, el cual estuvo a su máxima capacidad y en la que se dio cita parte de nuestro talento SEA, quienes disfrutaron el trabajo actoral de sus amigos y ex compañeros. Platicamos con parte del elenco y estas fueron sus impresiones. A mí me da gusto en lo personal porque sí, todos estos temas que se están abordando aquí, muchos les dan risa porque se identifican y esa es la catarsis que se le provoca al actor. Y también es parte del objetivo, entretenerlos. Entretenerlos, que se diviertan, pero que sí hagan conciencia, porque sí está pasando esta problemática en toda la República, bueno, en todos los países, pero aquí en México está, sobre todo en Aguascalientes, que es donde estrenamos. Se suicidan, en lo que va del año van 15 niños ya. Y entonces por eso se tocan este tipo de problemáticas y creo que si se logra impactar y que la gente se haga conciencia, pues yo con eso me doy por bien pagado. Bueno, lo importante es que estaremos viendo más de Castigados. Más de Castigados. Ojalá que en más partes de la República, a través de las redes sociales, los pueden contactar. Sí, en Castigados, @Castigados y en Francor 04, ya saben. Y gracias al SEA por apoyarnos siempre. A ti, Andy, ya sabes, ahí estamos. Y pues vamos a hacer ruido. Nos vemos que se sienta próxima. Castigados en la próxima. Oye, ya estuvieron precisamente en Aguascalientes, o en la Ciudad de México. ¿Qué más viene? Ya, ahorita estamos hablando ahí con algunos productores, ahí está Franco haciendo lo suyo y bueno, esperemos que empecemos temporada dentro de muy poco. Pues la felicidades. Verdad. No, muchas gracias. Qué bueno que están aquí. Pronto. Y aquí andamos. Pronto. Ay, estábamos muy nerviosos porque siempre cuando te presentas con tu gente, con tus amigos, es más nervio, como que es un compromiso de que salga todo perfecto. Estábamos muertos de nervios, pero felices y ya en cuanto estamos arriba del escenario todo fluyó perfecto y padrísimo. Oye, ¿con qué te quedas de este personaje que has hecho? Ay, pues mira, me quedo. Paola es una chava soñadora, luchadora y aparte es bien divertido hacerla porque es medio bullying, entonces todo el tiempo estoy haciendo algo divertido, estoy molestando a la gente, entonces me divierto muchísimo en este personaje, la verdad, me la paso muy bien. Oye, hablando de la complejidad actoral, ¿qué representa este personaje? Uf, la verdad es que es un personaje muy... pues muy cercano a mí. Muchas de las cosas que ha vivido este personaje yo las he pasado. Yo he estado también en problemas emocionales muy fuertes en la familia, abandono del padre y todo. Y entonces pues me siento muy, muy cercano a él. Entonces para mí hacer este personaje es un personaje que toca fibras muy personales, fibras mías. Y pues es catártico, como te digo, ¿no? O sea, es un espejo casi. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te muy bien, sientes? Muy contentos. La verdad es que entramos al teatro hace una hora antes de entrar a la función y alcanzamos a montar luces, todo fue como muy rápido y estábamos muy nerviosos y salió. Y la verdad es que teatro lleno, la gente se rió, la gente compartió con nosotros, se empatizó mucho, entonces creo que nos fue padre. Cada proyecto siempre es un reto. Y es en específico como otra vez regresar a ser chavo, ya sabes, esta vitalidad que tienen los chavillos. Poquito. No. Pero sobre todo es eso, como la vitalidad, el volver a ser como chavito otra vez, recordar como lo que te divierte, lo que te da miedo, las inseguridades, como que eso está padre, está padre. Oye, ¿por qué recomendarías venir a ver esta obra? Bueno, para los chavos sobre todo, porque habla como de la problemática en la que vivimos, que son adicciones, bullying, aborto, VIH, que a veces como chavo se te olvida como medir esos límites que a veces llegamos, sobre todo las consecuencias. Y para la gente grande, pues creo que tendría que ser, cuando ya pasaste, cómo pasar ese mensaje a las nuevas generaciones. La verdad me da muchísimo gusto que ellos estén creando sus propios espectáculos, que ellos mismos estén produciendo sus fuentes de trabajo, porque está difícil la situación y ver ese trabajo me encantó ver por lo menos más de la mitad son alumnos que estuvieron conmigo en el SEA y que estén haciendo esto, da felicidad. Los veo muy bien, creo que tiene futuro esta obra porque además enseña muchas cosas, entonces no pueden dejar de verla cuando se vuelva a presentar. Tienen que estar ahí porque dejan muchos mensajes. Bueno, yo estoy con dos talentos SEA, mi querida Ana Karen, mi querido Marcelo. ¿Cómo ¿Qué tal? Están? Muy bien. Vinimos a ver aquí a los amigos, a Ricardo. Me gustó mucho la obra, creo que por todo el público que vemos, es una vez que hace conciencia a los chavos, que va a haber muchas problemáticas. Creo que es interesante, mostrado de una forma divertida, y lo que yo vi es que se divirtieron mucho todos, así que creo que funcionó. Exacto. Fue lo atinado, hicieron bien. ¿Y qué tal por acá, mi querida Ana Karen? No paré de reírme todo el rato, la verdad que se la súper recomiendo que la vengan a ver porque aparte da un mensaje bien padre a la sociedad y a todos los chavos y los no tan chavos. ¿Qué te Muy pareció? Bien, me divertí mucho, lloré al final. ¿Lloraste? Sí, lloré. ¿Por qué?
¿Te identificas con algo? ¿Qué? Me conmovieron todos, muy buen trabajo de todos. Es una obra muy digerible, te diviertes, te hacen reír, te mueven fibras internas. Creo que todos nos identificamos con algo, ¿no? Con algo de la obra. Y sí, platicaba ahorita con Miguel Ángel, que hace 6 años estaban en las aulas del CEA y ahora están haciendo este trabajo. ¿Cómo los ves a tus compañeros? Eso me da mucho gusto, que nosotros mismos hagamos nuestros propios proyectos, que ya nos sintamos preparados después de la experiencia y los años para poder levantar un proyecto como este, ¿no? Que aparte a mí se me hace maravilloso porque es para un público, para educar de alguna manera también, para informar. Y se me hace increíble porque tiene causa. Yo amo a mis compañeros, me encanta su trabajo, siempre lo he dicho. Bueno, los que estuvieron conmigo, que fue Lorena, Adriana y Estefanía. Ellas tres, para mí siempre me ha gustado el trabajo, y lo que vi ahorita estuvo muy divertido, me entretuve, se las creí, se las compré todas. Estuvo muy buena. Pues felicidades. Y también felicidades por tu actuación actualmente en Por Amar Sin Ley. Segunda temporada. Exactamente. Ahí te estamos viendo. Ahí vamos a estarnos. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Hace mucho que no te veía. Con gusto de verte, Andy. No, muchísimo. No, y bueno, ¿ves tus compañeros de generación? Sí. ¿Qué tal? Vine a apoyarlas, a todos, pero sobre todo a Fanny, a Adri y a Lore, que estuvimos juntos en la escuela. Ah, pues como mamá gallina, ahí verás, así de... viendo su trabajo, viendo todo lo que nos... pues estos proyectos que nacen así para los chavitos, para crear conciencia. Me encantó. Los vi, pues haciendo sus propias cosas, que eso creo que está bastante bien. Como actores también hay que ser creadores. Claro. Creo yo, hay que escribir, hay que dirigir, ¿no? Hay que hacerlo todo. ¿Y qué tal la obra? ¿Qué te pareció? Pues con muy buen mensaje. Yo me quedo con... no hay que juzgar, sino es coach. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Estamos de acuerdo. Claro que sí, pero pues yo les mando un besote. Muchas felicidades. Les deseamos el mayor de los éxitos. Informó para el CEA, Andy Lowe.